yo tengo el placer y el honor de presentar al doctor Gregorio Grimoski, profesor titular ordinario de Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro honorario de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, premio de Roma en 1989 en el Congreso Internacional de la IPA, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ex miembro de la CONADEP, autor de La desventura del conocimiento científico, publicado en 1994. Bueno, doctor Grimoski, está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Se me había advertido que el encuentro de hoy estaría basado en preguntas que se me formularían y que yo trataría, si puedo, de contestar. Se me había advertido telefónicamente que eran 5 preguntas, pero como este país tiene una tradición inflacionaria, ha resultado que son 7. De cualquier manera, me parece que son preguntas muy interesantes. Quizá cada una de ellas, en el fondo, podría dar lugar a un seminario o por lo menos a una conferencia en su propio derecho. Tengo un poco el temor, y les pido disculpas si así fuese, que una contestación algo sucinta, como forzosamente tiene que ser dado el tiempo de que disponemos, puede dejar de lado aspectos realmente importantes de cada una de las temáticas que aquí se formulan. Hay algunas dificultades en cuanto al uso de ciertas palabras que aparecen en las preguntas, no porque estén mal formuladas, sino porque hay polisemia en esas palabras. Aparece, por ejemplo, la palabra modelo o modelo teórico, y de hecho la palabra modelo tiene realmente muchas interpretaciones diferentes. Un lingüista norteamericano, haciendo una lista de todas las acepciones de modelo que encontró en lingüística solamente, hace una lista de 30 acepciones de la palabra modelo. ¿Qué decir si agregamos las de la psicología, las de la física y las de la matemática? Que por cierto son nociones bastante diferentes. Por lo cual, trataré al contestar a veces de aclarar un poco la terminología, o por lo menos también aclarar mi punto de vista. La principal dificultad, a mi entender, comienza por la palabra teoría, que aparece repetidamente en las preguntas. Estoy dirigiendo en una de las universidades en que yo trabajo una investigación muy curiosa acerca del uso de la palabra teoría por los que se dedican a politología, a ciencia de la política, y también en sociólogos. Y ahí se ven dos cosas, si es que realmente hay una cantidad de usos totalmente diferentes, y además está formulado de manera bastante vaga. Yo he adoptado para mi uso cierto tipo de concepción acerca de la palabra teoría, muy difundida especialmente entre los anglosajones. Hay, por cierto, variantes, incluso diferencias bastante marcadas en lo que se entiende por teoría. Los matemáticos entienden por teoría una cosa muy diferente a la que se utiliza en las ciencias fácticas. Y aún así, si uno, por ejemplo, ve cómo Althusser usa la palabra teoría, va a encontrar que es más bien un sistema de conceptos, en tanto que entre los anglosajones, teoría se utiliza como un conjunto de afirmaciones, y no cualquier tipo de afirmación, sino de hipótesis. Yo voy a utilizar la palabra teoría en este último sentido. Una teoría en las ciencias fácticas, sean del tipo natural, sea del tipo que uno encuentra en las ciencias humanas, es un conjunto de afirmaciones hipotéticas o conjeturales acerca de, o bien, un funcionamiento de un determinado sector de la realidad,
O bien puede ser la respuesta a un problema, cosa que ocurre también bastante a menudo. De todas maneras, esto aclarado, quiero señalar que voy a tomar la palabra teoría en un sentido algo severo, o sea que si uno tiene una teoría y cambia alguna de las hipótesis de las que se parte, ya no es la misma teoría, por más que pueda parecerse bastante a la anterior. No siempre es conveniente esta nomenclatura. Algunos epistemólogos, entre ellos Tomás Kuhn, el autor de las estructuras de las revoluciones científicas, piensa más bien a veces que la teoría sigue siendo la misma, pero se la ha ajustado, o sea, se ha cambiado alguna parte que no andaba bien y que se ha mejorado a veces porque se cambia algún número, algún parámetro en física, a veces porque alguna suposición se la ha acotado o afinado un poco más. Digo que voy a tomar la versión más absoluta. Para mí, un cambio de hipótesis en una teoría puede afectarla más de lo que parece, sobre todo si uno acepta una versión un tanto estructuralista, pero bastante difundida en cuanto a la estructura de una teoría, y es que gran parte de los términos de una teoría tienen su significado en el contexto total de la teoría. Según qué es lo que yo acepto en los principios, el sentido de algunos de sus términos puede alterarse. Esto no es forzoso, pero puede pasar, por lo cual hay que tener la mayor precaución para saber qué es lo que uno está aceptando como punto de partida. Ahora, esto aclarado, hay una dificultad que quiero yo aclarar desde ya para que no se tome demasiado al pie de la letra lo que puede ser un cierto acento dogmático que voy a poner en algunas de mis exposiciones. Por lo que voy a decir enseguida, yo dudo, pero profundamente, que pueda realmente hablarse de la teoría psicoanalítica. Eso no existe por diversas razones. Pero tomando alguna de las teorías psicoanalíticas, para la cual habría que fijar el autor y en un determinado momento de su evolución científica o intelectual, uno puede encontrar una cosa muy notable. Realmente, todo un ejercicio para los epistemólogos que, al menos hasta el momento que yo sepa, todavía no se ha acometido. Una teoría en general se define por los principios hipotéticos, pero principios al fin con los cuales ella comienza. Si uno fuera a la física y quiere estudiar mecánica, los principios son pocos, son quizás en la formulación del propio Newton eran tres: el principio de inercia, el principio de fuerza igual a masa por aceleración y el principio de acción y de reacción. En ese caso, si hay alguna dificultad, se puede realmente echarle la culpa fácilmente a el culpable. Se lo puede detectar fácilmente viendo un poco de dónde es que puede de alguna manera venir el error. El asunto es que si uno pregunta para una dada teoría psicoanalítica, como yo recién decía, ¿cuál es el punto de partida de la teoría? En el sentido de cuáles son los principios o fundamentos a partir de lo cual todo se podría deducir, inferir y aplicar, se va a encontrar en algunos autores con que son muchos, muchos. Un día me puse un poco a intentar ver en determinados artículos de Freud cómo podría ser esto y llegué a la conclusión de que si uno toma como principio de su discurso teórico aquello que se acepta sin deducirlo de otra suposición, los principios pueden ser cerca de 2000. Y en la actualidad incluso pienso que me quedo corto. Por lo cual, el psicoanálisis o una teoría psicoanalítica es evidentemente una estructura muy complicada
Y aquí la principal dificultad que hay es que si hay inconvenientes, como le pasó a Freud varias veces en su vida, que encontró de pronto algún tipo de dificultad y tuvo que adoptar alguna estrategia para saber cómo modificar la teoría, acá no es fácil detectar el culpable y ver qué es lo que se tiene que modificar. Son miles de suposiciones en el punto de partida. Aquí los procedimientos lógicos para ver en forma tentativa si la cosa viene de acá o viene de acá o viene de allá, etcétera, resulta, salvo que algún programador de computación invente algo al respecto, totalmente impracticable, por lo cual se comprende que hay que tener un olfato especial, que evidentemente Freud tenía porque detectó a veces dónde estaban localizadas las dificultades, y proceder, como todo el método científico por otra parte lo es y lo constituye, tentativa hipotéticamente a ver qué es lo que habría que corregir y de alguna manera alterar. De modo que mi uso de la teoría, la palabra teoría, del concepto de teoría para el psicoanálisis implica por de pronto el reconocimiento de que se está ante una estructura realmente muy complicada. Y para los que nos dedicamos al tema de la lógica epistemológica, o sea, conocer cómo es la estructura de una teoría en este tipo de campo, que es un problema fascinante para poder justamente no solamente comprender el pensamiento de un autor, sino también cuál es la diferencia entre él y otro autor, para ver qué es lo que se modifica y se altera, la palabra teoría realmente tiene que utilizarse con las mayores precauciones. Por de pronto, el psicoanálisis tiene en este sentido unas cuantas variantes que creo que realmente hay que tener en cuenta. Yo dije que no creo en una teoría psicoanalítica y creo por la forma que se me han hecho las preguntas que los que la han formulado tampoco piensan que hay una cosa como la teoría psicoanalítica. Por de pronto distintos autores hacen suposiciones diferentes, a veces porque cambian de temática, pero a veces porque no opinan igual sobre algunos problemas fundamentales, ya sea el tipo de mecanismo, ya sea el tipo de evolución que admiten, ya sea su concepción acerca de la psiquis o del aparato psíquico, si lo queremos llamar así. Entonces, cuando uno cambia de autor en autor, realmente puede tratarse de cosas muy diferentes, como por otra parte ocurre en biología y en física. Cuando uno cambia de teoría en teoría según la escuela o según el pensador, quizás hay un inconveniente, pero esta es una meditación puramente clandestina, y es que hay, a mi entender, demasiadas teorías psicoanalíticas, y eso es un mal síntoma en algún sentido. Quiere decir que todavía no se ha encontrado exactamente la invariante conveniente para tratar de homogeneizar las opiniones e ideas que los psicoanalistas tienen acerca de su temática. A veces, leyendo las memorias y artículos científicos, tengo la impresión de que en el campo del psicoanálisis, cada psicoanalista por separado, y son muchos, ha alcanzado por su propio camino vital la realización del sueño de la teoría propia, por ejemplo, y este es un punto realmente epistemológicamente complicado. Pero aún si uno toma a un autor, como puede ser realmente el caso de Freud, o como puede ser el caso de muchos pensadores, Kohut, por ejemplo, lo que va a encontrar es que eso que podríamos llamar la teoría del autor varía según la fecha que uno esté considerando. Porque en la propia experiencia clínica, en el propio trabajo observacional y me atrevería a decir experimental, que va realizando tanto clínicamente como observador de la actividad humana el psicoanalista, nuevos problemas, fracasos y la necesidad de
una readecuación de la teoría obliga a cambiarla. Freud no es, por cierto, el mismo en 1895 que en 1905, y menos todavía lo es con respecto a 1915 y 1922, o 21, para tomar una fecha realmente muy importante en lo que pudiéramos llamar sus cambios de opinión. Pero aún así, fijando una fecha determinada, otro problema ya más complicado se plantea, que no es únicamente un problema para el psicoanálisis, se plantea también en otro tipo de campos. Y es que en un momento determinado, un autor como Freud, para tomar quizás el escritor en estos temas que todavía yo más admiro, no tiene realmente una teoría. Está manejando varias teorías simultáneamente y estas están jerarquizadas, como las, por ejemplo, las teorías de la física. Como ustedes saben, no hay una teoría física, a pesar de que hablamos de la disciplina física. Está en primer lugar la mecánica y la dinámica, que dan los conceptos más básicos que tienen que ver con trabajo, energía, masa, fuerza y comportamiento cinemático, por ejemplo. Pero después vienen cosas como la termodinámica, que supone lo que ya se ha visto en mecánica, pero agrega nociones nuevas como temperatura, calor, y para ellos además supone principios especiales que ya no son mecánicos, como el primero y segundo principio de la termodinámica, por ejemplo. Algo análogo ocurre con la electricidad, pero como después viene la teoría atómica y especialmente el campo de la físico-química, es muy fácil ver que no se puede hacer físico-química si uno no supone las teorías que ya acabo de mencionar anteriormente, porque sus conceptos se usan, son presupuestos. Y si uno salta de la física a la biología, se da cuenta que no se puede hacer biología, sobre todo celular o genética, si no se tiene ya supuestas las teorías de la física y de la química. Esto es lo que forma, por un lado, lo que podríamos llamar la estructura jerárquica de las teorías, pero en cierto modo y con más propiedad, la red de las teorías que uno tiene que utilizar cuando se trabaja. Y lo que ocurre es que cuando uno examina realmente el pensamiento de Freud, por ejemplo, alrededor de 1920, uno se dará cuenta que no hay una teoría, sino varias teorías psicoanalíticas en juego. Hay una serie de teorías básicas, evidentemente la teoría que gira alrededor de la noción de inconsciente, por ejemplo, en cierto modo la teoría económica, la de la libido y de las unidades de energía psíquica que él nunca abandonó, aunque por otra parte no era lo que más privilegiaba en la última etapa de su evolución, pero evidentemente eso estaba en los supuestos básicos. Y me atrevería a decir que de alguna manera, quizá al principio, casi enseguida a continuación, estarían los que podríamos llamar teorías instintuales, que son las que de alguna manera más famoso lo hicieron en un momento determinado de la evolución de la cultura de este siglo, del cual nos estamos despidiendo y del cual, si se hace un balance, se encontrará que el psicoanálisis es uno de los aportes culturales y en cierto sentido también sociales más significativos. Pero después, jerárquicamente, aparecen una serie de teorías cuya relación con las anteriores hay que examinar un poco en cuidado. Son problemas de lógica y vale la pena de alguna manera hacerlo notar. Algunas teorías presuponen jerárquicamente otras, que son los que han introducido conceptos y principios que uno tiene que utilizar para formular las nuevas hipótesis, aunque introduciendo a veces nuevos conceptos, con lo cual se ampliará el campo del conocimiento. Muy probablemente, a mi entender, aunque eso podría discutirse, hay una teoría de los mecanismos de defensa, así llamado, que posiblemente esté en una etapa algo más inferior y que presuponga ya la nomenclatura y las suposiciones del estrato anterior.
Y uno podría de alguna manera seguir en este tren. Si uno estudia un trabajo como narcisismo, por ejemplo, se dará cuenta que la teoría económica, la teoría de la libido, está perfectamente supuesta, y hay también algunos aspectos que se han mantenido invariantes en el aspecto instintual, otros no, porque se introducen novedades, de manera que hay al mismo tiempo alguna alteración de las teorías anteriores, pero al mismo tiempo hay un aporte nuevo, una teoría que se introduce ad hoc en esta situación y que puede, debe suponer las nociones de las teorías presupuestas anteriores. Esto es lo que yo llamaría la jerarquía de las teorías analíticas psicoanalíticas según lo que cada una de ellas presupone ya como obtenido para poder explicar sus fenómenos. Es muy interesante que a veces Freud da cierto tipo de teoría bastante singular, bastante, digamos, apretada en sus temas, y a veces sin agregar realmente teoría nueva, produce, usando las teorías anteriores y por deducción, una explicación de un tipo de fenómeno. A mi entender, su trabajo sobre el erotismo anal, por ejemplo, no introduce una teoría nueva, sino que él deriva una explicación de ciertos fenómenos que ha encontrado haciendo una especie de taxonomía de ciertas cualidades de sus pacientes, deduciéndola de las teorías anteriores. Y esto me permite decir que otra relación que existe entre las teorías es lo que se llama la relación de derivación. Una teoría puede ser derivada de otra si todos sus principios se pueden deducir de los principios anteriores. No es fácil a veces saber cómo viene realmente todo este enjambre lógico al que me he referido constituido. Los psicoanalistas no se han dedicado demasiado a ese problema y los epistemólogos y lógicos no le han prestado mucha atención, entre otras cosas, porque parte de los epistemólogos, como ustedes saben, no tienen demasiada simpatía hacia el psicoanálisis, de manera que no aconsejo el ejercicio personal y sociológico de acercarse a Mario Bunge, por ejemplo, para pedirle que ayude a hacer una investigación de este tipo. A mí, en cambio, me ha fascinado bastante y siempre me he dicho a mí mismo que el día que por fin consiga la jubilación voy a dedicarme realmente a este tipo de investigación. Lo que pasa que yo no había previsto es que en Argentina en este momento no se puede conseguir la jubilación, de manera que me veo obligado, quizás por fortuna para mí mismo, a dedicarme a varios temas simultáneamente. Un problema final quiero señalar antes de entrar a contestar las preguntas que ustedes me han formulado, es que cuando uno habla de una teoría, si bien formula afirmaciones, está empleando un cierto vocabulario. Uno utiliza palabras como inconsciente, como transferencia, ejemplo muy interesante para las cuestiones que a veces los epistemólogos tienen que plantear desde el punto de vista semántico con respecto a las teorías, y uno tendría que aclarar de qué manera entiende las palabras, porque según cómo entienda las palabras, la teoría que uno está formulando con esas palabras puede ser distinta. Si yo no estoy entendiendo por transferencia lo mismo que usted entiende por transferencia, aunque a veces digamos las mismas cosas, puede ser que no estemos hablando de lo mismo, o aunque hablemos de lo mismo, realmente en cierto sentido no estemos afirmando lo mismo. ¿Y por qué? Porque el sentido de muchas palabras, como dije antes, está definido contextualmente según la propia teoría. Si uno toma este punto de vista, diría que el significado de la palabra transferencia la da la teoría de la transferencia o las teorías de la transferencia. Pero acá hay que distinguir, hay palabras en psicoanálisis que se pueden definir sin acudir a teoría ninguna, tienen definición independiente, el tipo de definición que algunos llaman definición operacional, por ejemplo. Transferencia en este sentido se podría definir sin ningún
presupuesto teórico como el tipo de conducta repetitiva de carácter afectivo que una persona realiza hacia el terapeuta o a un nuevo personaje en imitación a una conducta anterior que se tenía respecto a alguna figura parental. Decir eso no implica ninguna teoría, sino realmente describir un fenómeno. Entonces, si yo uso la palabra transferencia en ese sentido, tengo que avisar. Pero no es la única manera que puedo usar la palabra transferencia. Yo puedo, por ejemplo, usar la palabra transferencia para referirme a un desplazamiento de libido que conserva propiedades estructurales del investimiento que tenía en una figura parental primitiva, representada naturalmente en el aparato psíquico, a una nueva figura, pero conservando su estructura. Este es un concepto muy interesante, pero evidentemente este sí presupone teoría. Si yo no acepto la teoría psicoanalítica de la libido, del investimiento, de los desplazamientos de libido, todo eso no se entiende. Por consiguiente, habría una manera operacional de utilizar la palabra transferencia y habría una manera teórica de utilizar la palabra transferencia. Cada una de estas tiene sus ventajas. Si yo no uso teoría, el concepto se hace demasiado empírico, demasiado conductístico, demasiado operacional y tiene pocos alcances explicativos, aunque puede tener utilidad descriptiva. Si en cambio yo uso el concepto dentro de una teoría, tiene mucha fuerza explicativa, puede realmente dar cuenta de muchos campos, pero encierra un peligro que el otro no tiene, y es que el día que yo cambie de teoría, voy a tener que reconocer que dejo de hablar de lo que yo hablaba antes y paso a hablar de otra cosa. Si yo cambio realmente de manera enérgica el punto de vista del cual una teoría se constituye, si cambio el punto de partida, puede suceder que lo que yo diga acerca de transferencia es ya hablar de algo, por así decir, distinto. Todo esto plantea problemas muy serios. Por ejemplo, cuando uno pasa del psicoanálisis freudiano al psicoanálisis kleiniano, yo me he formulado a mí mismo una pregunta y se la he formulado además a psicoanalistas, tanto kleinianos como no kleinianos, digamos de alguna manera. Cuando se habla de instinto, palabra que, como ustedes saben, está muy en disputa acerca si realmente Freud la está empleando o no en el original alemán, pero que sí utiliza en el sentido más tradicional de la palabra Melanie Klein, si realmente las teorías del instinto que sostiene Freud y las que sostiene Melanie Klein son realmente diferencias de opiniones o en realidad se está hablando de algo totalmente distinto. Y en virtud de por qué se puede pensar que se esté hablando de algo distinto, porque las teorías están armadas de manera muy distinta, a pesar de las maniobras de Melanie Klein para poner en los capítulos de su obra títulos que hacen pensar que se sigue hablando de lo que Freud hablaba, uno puede ver que lo que ella está describiendo es una cosa muy distinta. Lo hizo por precaución, porque todos ustedes saben que tuvo un conflicto fenomenal con la Sociedad Psicoanalítica de Londres, digamos, y entonces quiso de alguna manera seguir utilizando el disfraz freudiano, digamos, pero en realidad ella estaba haciendo una teoría bastante distinta. Y entonces el problema que se plantea al lógico del epistemólogo en este punto es, ¿son teorías distintas que hablan de cosas distintas o son teorías que en algún sentido entran en colisión? En el sentido de que si yo acepto uno no puedo aceptar la otra porque las dos son contradictorias, las dos son antinómicas y no se pueden sostener simultáneamente. En una palabra, la investigación sobre la estructura semántico, lógica, jerárquica de las teorías psicoanalíticas es un problema difícil, fascinante y todavía no del todo concluido. De manera que, con respecto a las preguntas que ustedes me han hecho, me atengo un poco a las aclaraciones que yo acabo de hacer para que se entienda a qué me refiero cuando utilizo palabras como teoría, por ejemplo, a qué me refiero cuando puedo hablar de modelos como teorías o a colisiones de teorías. Pero para no ir ya más adelante y tratar de utilizar el tiempo en relación con las preguntas que se me han efectuado, empiezo por la primera, que tal vez no debería ser la primera en este orden, pero aceptémosla en la forma en que están
planteadas. Primero, la pregunta dice, ¿cuáles son los aspectos metodológicos de la interpretación psicoanalítica en su relación con el campo de la verificabilidad de la teoría? Yo, de acuerdo con las aclaraciones que hice antes, no acepto la pregunta así, porque no hay la teoría y la verificabilidad de la teoría a la cual yo tengo que referirme. Realmente, en el problema de la interpretación existe algo parecido al marco teórico que yo acepto, que puede ser muy complicado. Un marco teórico puede estar constituido por varias teorías, a veces sin que yo me dé cuenta, incluso en colisión. Pero si me doy cuenta, tengo que evitarlo por pudor lógico. Las contradicciones en lógica son realmente un pecado. Por lo cual, yo voy a contestar la pregunta acerca de los aspectos metodológicos de la interpretación psicoanalítica, pero no me voy a referir a su relación con el campo de verificabilidad de la teoría. El problema de la verificabilidad es más bien para la interpretación misma. Se supone que el psicoanalista formula una interpretación y lo que yo tengo que dar son criterios para su verificabilidad. Pero a su vez, aquí también aclaro, como epistemólogo esta vez, que no acepto la palabra verificabilidad porque una cosa que los científicos han comprendido, los epistemólogos han comprendido y creo que los científicos aplicados tienen que comprender, y los psicoanalistas también tienen que comprender, que verificabilidad no es una cosa accesible y posible en ciencia, sobre todo cuando uno trata de afirmaciones generales o de afirmaciones que manejan términos teóricos, es decir, términos que se refieren a entidades no observables. Si se trata de una generalización, no se puede verificar, porque una generalización menciona una gran cantidad de casos o infinitos casos, y no hay manera de abarcarlos todos, de modo que aunque yo tenga muchos casos a favor y ninguno en contra, me queda la duda de si en la parte del rebaño de casos que no he todavía revisado, no hay escondida alguna oveja negra, por así decir. Entonces, no hay en general cosa tal como la verificabilidad. Lo que hay es una serie de posibles gradaciones para los cuales los epistemólogos utilizan una serie de palabras que yo no quiero introducir para no plantear complicaciones epistemológicas. En cierto modo, lo que el científico hace siempre es una especie de modelo en el viejo sentido provisorio y parcial en el que yo me aproximo a un problema. La realidad es mucho más complicada de lo que la ciencia puede tomar y uno tiene que contentarse con una visión aproximada, pero no del todo ajustada con lo que realmente sucede. Y esta visión provisoria, según algunos criterios epistemológicos que implican su relación con la práctica, su relación con la experiencia, pueden de alguna manera marchar bien por el momento en la práctica o marchar mal y obligarnos a cambiar de teoría. O a veces no es que marchen mal, pero son estériles, y entonces es preferible una teoría que tenga más pertinencia práctica o clínica, por ejemplo. Entonces, también la palabra verificabilidad en este sentido yo la voy a suplir por palabras tales como apoyo, confirmación en el sentido estadístico de la palabra cuando esto puede hacerse, o si no, corroboración, la palabra que usa Popper para decir que al modelo provisorio, a la teoría no le ha pasado todavía nada malo y que por ahora de alguna manera marcha bien. Si esto está claro, reformularía la pregunta de esta manera. Primero, no es una pregunta sino varias. ¿Qué hago yo cuando interpreto? ¿En qué consiste interpretar? Una pregunta que parece medio estúpida, hecha después de tantos años de psicoanálisis y de tanto uso que hemos hecho de la palabra interpretación. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno interpreta? Y en segundo lugar, una vez que diga qué es lo que sucede, se verá que hay problemas bastante parecidos a los de contrastar o testear una teoría. Y en ese sentido, el problema que aquí estaría planteado como verificabilidad de la
interpretación podría suplirse mejor con el problema de cómo se testea o se pondera una interpretación. Y entonces, brevemente, yo me he ocupado de este problema en el capítulo 35 del libro de Chegoyen acerca de la teoría de la terapia psicoanalítica, pero lo voy a responder muy brevemente. Primero, ¿qué hace uno cuando interpreta? En el sentido psicoanalítico, ¿qué hace el psicoanalista cuando interpreta? Lo primero que hay que darse cuenta es que la interpretación es una acción que se hace en el proceso analítico. No es lo mismo hipotetizar para uno, tratando de entender al paciente, que interpretar, porque el que interpreta ofrece realmente algo al paciente y que el paciente puede rechazar o puede aceptar. La interpretación es una acción que se hace en la sesión, en el proceso analítico. Pero ¿en qué consiste esa acción? Esa acción tiene tres dimensiones. La primera dimensión es que una interpretación es una hipótesis que uno hace acerca del paciente y del tipo de material latente que puede estar presente en un momento determinado detrás del material manifiesto o del discurso, o puede ser una también hipótesis que uno hace acerca de la conexión que tiene el material manifiesto ofrecido con algunas otras situaciones que puedan haberse planteado en el analizando durante su vida. En una palabra, entonces, una interpretación siempre es una hipótesis acerca de algo que puede haber pasado antes o de algo que puede estar presente en el escenario actual, pero que está relacionado con el material manifiesto ofrecido en el momento, o sobre algo que ha sido relatado, porque cuando uno interpreta un sueño no está quizás interpretando el material manifiesto mismo, sino el sueño. Aunque eso puede discutirse porque al final el propio Freud aceptó que lo que uno está interpretando muchas veces y tomando como material es no el sueño, sino el relato del sueño y también recuerdos que a lo mejor no son recuerdos porque la cosa no ha sucedido, sino el hecho de que uno esté de alguna manera relatándolo. De cualquier manera, una interpretación es una hipótesis en su primera dimensión. Y como hipótesis, el problema metodológico no es muy distinto al que se plantea con otras hipótesis. No quiero ir muy lejos en esto y tal vez me entiendan ustedes rápidamente si digo que la situación metodológica de algunas hipótesis es un poco distinta. A veces yo puedo en la interpretación contar con un material manifiesto que voy a llamar A. No sé cuál es, un sueño, un dicho, una discusión, una negación ofrecida por el paciente, pero la interpretación se refiere a otro material que no está presente en el momento, B, lo voy a llamar, que es lo que de alguna manera ocurrió o en la infancia, o que está ligado a través de una cadena de significaciones con lo que A implica por haberse dicho. Entonces, el problema metodológico es cómo puedo yo de A llegar a B, que es lo que uno hace en la hipótesis interpretativa. La respuesta es que eso se puede dar de dos y quizá de tres maneras. Una es si en el marco teórico del psicoanálisis que yo estoy empleando hay algún tipo de ley, de hipótesis, de regularidad o de teoría que me dice que no puede estar presente A si no está de alguna manera dado B. Cuando eso se produce, podemos decir que la situación es de lectura. A está presente, entonces tiene que estar B, según lo que la teoría psicoanalítica de alguna manera dice. Los ejemplos que uno podría dar son siempre un tanto peligrosos, pero bueno, ustedes me van a perdonar, yo no soy psicoanalista, así que forzosamente me veo obligado a una cierta improvisación, pero uno podría decir en la mejor tradición del psicoanálisis primitivo
que la conducta manifiesta de ansiedad sexual, por ejemplo, así, el andar, por ejemplo, muy urgido temperamentalmente en esta dirección, que sería A, lo puedo ver, está implicando la presencia en el aparato psíquico de una gran cantidad de libido que de alguna manera está haciendo presión y que tiene que descargarse. Entonces mi interpretación sería lo que algunos llaman, yo llamo, interpretación por lectura. Como A, eso me podía haber enseñado la teoría económica, como A no puede estar presente si no está B, como no puede estar la conducta manifiesta si no está B de alguna manera causándola, mi interpretación es realmente bastante segura. Aquí sí me atrevería de alguna manera a aceptar en la pregunta la palabra verificabilidad, siempre que yo acepte el marco teórico del psicoanálisis, que ese no está verificado, sino que está bien colocado, porque por el momento en la práctica eso de alguna manera tiene bastante que ver con el éxito de la terapia o de la labor clínica. Entonces, cuando yo cuento en la teoría psicoanalítica que estoy empleando, mejor dicho, en el marco teórico en el que tengo varias teorías psicoanalíticas, acepto alguna regularidad como la que dije, toda vez que A está presente es que B tiene que existir, ahí la interpretación es válida siempre que yo no cuestione el marco en el que me muevo. Y esto puede darse en muchas ocasiones. Si el paciente que los lunes a la mañana a las 8 me está esperando impaciente y ávido de mi presencia desde el momento que yo entro a la casa de departamento para llegar al consultorio y ya me tiene asediado en la puerta y en el ascensor y cuando entra y me está, por así decir, requiriendo y en cierto modo echándome en cara la separación de fin de semana, si yo acepto alguna ley de tipo kleiniano acerca de lo que es la angustia del pecho y del hambre, podría decir, en mi interpretación, que estoy ante una especie de reaparición del bebé que está sufriendo hambre, por ejemplo, el que tiene avidez del pecho. Esa podría ser una posible interpretación siempre que yo acepte el marco teórico correspondiente. La interpretación en este sentido es segura, pero tan segura como es el marco teórico que yo esté utilizando. Esto hay que entenderlo. Ahora, lo que es interesante es que a veces el asunto se da al revés y entonces el asunto es complicado. ¿Qué ocurriría cuando la relación no es que si está A es que está B, sino al revés, que si está B tiene que estar A? Decir que si está B tiene que estar A me permite aceptar que A puede estar presente aunque B no esté y pueda estar alguna otra cosa. Yo ante A, el material manifiesto, puedo decir que a lo mejor A está presente porque B, lo que yo no puedo observar, está presente. Porque si B está presente, entonces A manifiestamente tiene que darse. Pero si yo hago eso, ya no estoy haciendo una lectura ni estoy sobre seguro. Suponer que B está presente es una hipótesis, y es una hipótesis explicativa. Yo entiendo por qué A está presente si supongo que B está presente. Esto es lo que podríamos llamar una interpretación hipotética o por hipótesis. Y aquí el problema es diferente porque aquí no hay nada verificado ni nada seguro. Ante la hipótesis interpretativa de que A está presente porque debe estar B en el aparato psíquico, yo tengo que iniciar una investigación respecto del paciente, que es buscar otros indicios que corroborarían la hipótesis de que B está presente. Si yo supongo que eso se debe a una determinada estructura interna no observable, tendría que encontrar otros indicios en su conducta que de alguna manera corroboraran mi hipótesis B. Aquí sí que aparece la estrategia típica del método hipotético deductivo, que es ante una hipótesis explicativa no darla por segura e investigarla tratando de encontrar otros indicios. Esto es lo que dice
Wisdom en su famoso artículo Testeando Interpretaciones, donde él toma el caso de Juanito, si yo mal no recuerdo, y ante la interpretación de que su temor a los caballos es que de alguna manera está ante la figura persecutoria inconsciente, claro, del padre, la respuesta del Juanito maduro es no. Me pasó lo mismo, experimenté esta angustia y no ante caballos, sino ante mi jefe. El psicoanalista puede entender que ha obtenido una corroboración, porque el sentir angustia ante el jefe es otra vez sentir el mismo tipo de temor y desaprensión ante la figura del padre, que esta vez sea de alguna manera metaforizado ya no en los caballos, sino en la figura del jefe. Entre paréntesis, no vayan a entender que estoy haciendo metáforas políticas actuales directamente, porque evidentemente uno podría encontrar muchas veces realmente formas metafóricas en que un caballo se transforma en un funcionario, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero claro, esta es una forma muy interesante que implica una metodología muy especial para testear interpretaciones. Y bueno, yo dije que podía haber una tercera, pero la tercera no es una novedad, sería las dos cosas juntas, que es cuando ocurre, porque hay en las teorías psicoanalíticas hipótesis de este tipo, que lo que se dice que no es que A estará si estará B, o al revés, B tiene que estar si está A, sino que la presencia de A es concomitante con la presencia de B. Si se da lo uno, se da lo otro. Y entonces aquí uno tiene la ventaja de reunir la característica explicativa de la hipótesis B con la seguridad que da la lectura en el marco teórico. Por supuesto que esto da lugar a una polémica espantosa que todavía no ha terminado, porque está el efecto que los sociólogos llaman de las hipótesis autopredictivas o las hipótesis suicidas. Como la hipótesis es algo que se formula, se dice al paciente, uno hace una acción que modifica el campo de algún modo y puede provocar por resistencia o por sugestión una respuesta acomodaticia del paciente, sobre todo en el segundo caso, cuando la interpretación es de tipo hipotético, cuando es de tipo explicativo, y eso para muchos metodólogos es una vieja objeción, pero está sostenida por Grunbaum en la actualidad, este epistemólogo que viene de la física, pero se ocupó de psicoanálisis, y he visto que en el trabajo que va a ofrecer en el Congreso Internacional de la IPA en San Francisco, sigue sosteniendo eso. Es muy curioso, no es enemigo del psicoanálisis, pero dice que el psicoanálisis se testea mucho mejor fuera de la situación clínica que en la situación clínica misma. Una idea que me parece que vale la pena recoger, al menos reconociendo que la situación clínica no es la única fuente observacional mediante la cual en la observación de la conducta humana uno puede corroborar o apoyar o no a las hipótesis psicoanalíticas. No quiero avanzar más en esta dirección porque para respuesta a una pregunta da a conocer bastante mi manera de pensar acerca del tema. No quiero despedirme, sin embargo, de esta cuestión diciendo que si bien es cierto en el aspecto clínico que los pacientes, todo el mundo sabe, acomodan muchas veces su conducta a la presión que la figura por razones transferenciales o de prestigio psicoanalista ejerce acerca de ellos, pero lo que yo sostengo que eso no se hace por todos los canales de comunicación posible. Se puede uno adaptar por su gestión a las interpretaciones psicoanalíticas, pero eso no se hace en todos los canales de comunicación. Incluso lo digo también para la resistencia. Puede uno oponerse a psicoanalista. Yo angustiado, no, doctor, de ninguna manera. Pero mientras dice eso, tiene las piernas enrolladas en las patas delanteras de la silla y se mueve constantemente, por ejemplo. Realmente no hay un dominio total de la conducta, y un psicoanalista que tuviera realmente bastante experiencia y bastante calle en la relación con los pacientes puede darse muy bien cuenta de cómo hay realmente un grado de adaptación y, por consiguiente, algunos canales en los que uno puede descubrir que el paciente se está adaptando, pero no está realmente
dando una razón corroborativa a la interpretación. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las características epistemológicas de los modelos teóricos en psicoanálisis? Aquí dice el esquema del peine en la interpretación de los sueños. El caso del peine es muy interesante, algún día sería bueno quizás hacer una disección de ese modelo mostrando todos los aspectos que plantea. La palabra modelo, como yo dije antes, tiene muchas acepciones y a veces modelo quiere decir simplemente teoría, tengo que decirlo porque es un uso bastante difundido entre los propios científicos. A veces modelo puede querer decir algo analógico, uno le roba a una teoría de otra disciplina su estructura conceptual y la transmite isomórficamente al problema que está investigando. En cierto sentido, en este sentido, la electrodinámica y la hidrodinámica parecen haber sido modelos para Freud para sacar mucho de lo que uno encuentra tanto en la interpretación de los sueños y en el capítulo 7 como en otros puntos de cómo pudo habérsele ocurrido la teoría. Es lo que se llaman modelos analógicos, por ejemplo. Pero también es cierto que hay modelos didácticos. Uno a veces en un modelo toma una teoría y le da una interpretación, pero no en el campo para el cual ha sido hecho, sino en otro campo, como para que uno entienda de qué se está hablando. Cuando los químicos hacen modelos de la teoría atómica con bolitas de madera y palitos, por ejemplo, es evidente que hacen una interpretación didáctica. Hacen un modelo didáctico de la teoría atómica, pero la teoría atómica se ocupa de otra cosa realmente. Entonces, el esquema del peine, en cuanto uno lo analiza desde el punto de vista de estos distintos usos de la palabra modelo, por de pronto uno puede ver que el modelo del peine es en parte extraído de cierto tipo de ideas, pero especialmente me parece con fines didácticos, lo que en realidad es un modelo telescópico. El modelo del peine es un modelo de un telescopio con lentes, eso lo dice explícitamente Freud. Esto es un modelo didáctico para entender realmente cuál es la estructura del aparato psíquico. De hecho, por otra parte, el modelo del peine está bastante influido en las ideas que Freud tiene acerca de la estructura neurológica del cerebro y de su funcionamiento. Como ustedes saben, Freud era un notable neurólogo que se anticipó notablemente a Ramón y Cajal y que, de alguna manera, en sus ideas sobre las cortezas cerebrales y especialmente la primera capa cortical del cerebro, tomaba muy en cuenta lo que sobre eso se sabía, por no hablar de la teoría que él desarrolla en el proyecto para una psicología, porque ese es un modelo analógico que él va a utilizar para sacar también la teoría que desarrolla a propósito de lo que él dice en el capítulo 7. Pero en realidad, si uno deja de lado el aspecto modelístico, lo que tiene que decir es que está ante una teoría que describe cuál es la estructura y funcionamiento del aparato psíquico. Es una teoría, es un conjunto de hipótesis, y como conjunto de hipótesis hay que señalar que, como señala Assun en su libro sobre la epistemología freudiana, tiene bastante más analogía con la química de lo que parece, porque es evidente que Freud se ha inspirado en los éxitos de la química para construir su teoría. Assun dice con razón que incluso algunas de las palabras que emplea Freud están inspiradas en la química, como sublimación, porque sublimación era utilizada en aquel entonces para indicar el paso directo del sólido al gas. Y en cierto modo la sublimación era también una especie de paso por el cual se pasaba de lo malo y conflictivo a una forma espiritualmente más adecuada de hacer una manifestación explícita o escondida de lo mismo, por así decir. Bueno, la teoría del capítulo 7, la teoría del peine, dejando el peine de lado y las figuritas, como decía Aristóteles, las figuras tienen fines didácticos, pero no se debe razonar con figuras. La teoría del capítulo 7 es una teoría que tiene términos empíricos, habla de estímulos a los órganos de percepción, estímulos físicos, habla de conductas como resultados de procesos,
pero además introduce términos teóricos, en realidad un cargamento de términos teóricos, un hecho notable. Y habla de huellas némicas, habla de catexias o de cargas psíquicas, habla también de líbido, habla de dirección progresiva y de dirección regresiva, habla de instancias, habla del preconsciente, habla en la parte primera de su modelo telescópico, la que correspondería, digamos, a la parte del ocular, por así decir, de una parte para la conciencia y otra parte para las descargas motrices. Y con todo eso se construye una teoría que maneja términos teóricos, que maneja términos empíricos, da una cantidad de hipótesis de un estatus lógico diferente. Hay hipótesis que solo manejan términos teóricos, son las más especulativas en el modelo, pero hay reglas de correspondencia que vinculan los términos teóricos con los términos observacionales, y la teoría que se obtiene, bueno, es una teoría que hay que poner a prueba por sus consecuencias, por su poder explicativo y por las experiencias que uno puede hacer utilizando lo que aquí se supone. Entre paréntesis, alguna vez he mostrado en alguna comunicación que se desprenden consecuencias observacionales de una teoría así, no es pura especulación, por lo cual la afirmación que mi amigo Mario Bunge desliza muchas veces acerca de la intestiabilidad del psicoanálisis es un verdadero error. El psicoanálisis es perfectamente testeable. Ahora, ¿cómo le va en los testeos, digamos, según qué teoría uno esté empleando? Es otro tipo de problema, realmente. Pero bueno, es una cosa que de alguna manera puede hacerse y discutirse. Desde el punto de vista lógico-epistemológico se trata de una teoría tan investigable, discutible, modificable, útil, explicativa y con consecuencias predictivas como puede tener otras teorías. Tengo que reconocer que cuando uno dice estas cosas, en general corre cierto peligro, digamos, porque el modelo del Peine, del capítulo 7, no es precisamente algo que esté muy de moda en este momento. Más bien se lo piensa como correspondiendo al sector prejuicioso de Freud, que estaba atado a sus primitivos modelos de fisiólogo y de perteneciente a la escuela de médicos fisicalistas que se habían juramentado en dar solamente explicaciones de carácter físico-químico para todo fenómeno científico que tuviera lugar para las ciencias humanas y que, como ustedes saben, arrancaba de Helmholtz y de Dubois-Reymond, efectivamente. Pero, sobre todo en el psicoanálisis francés, se considera por ese lado no se puede llegar muy lejos. Lo interesante en Freud son sus teorías semánticas, su manejo del lenguaje y de la teoría de la significación. Pero quiero decir una cosa, sin embargo. Los que se dedican a neurociencias en este momento, toda la dirección moderna que hay acerca del comportamiento del cerebro y de la red neuronal, está llevando a los neurólogos de manera independiente a reencontrarse con el modelo que Freud o con la teoría que Freud desarrollaba en Proyecto para una psicología para neurólogos. Está nuevamente muy bien reconsiderado, lo quiero decir, y aunque uno no se refiera a él de una manera específica para lo que estoy discutiendo, quiero decir que la teoría del capítulo 7, que es una teoría independiente del proyecto respecto de lo que afirma, porque no se ocupa de neuronas ni se ocupa del cerebro, se ocupa del aparato psíquico, es una cosa muy distinta como término teórico que él expone, pero quiero decir que a los ojos de los epistemólogos contemporáneos el pensamiento de Freud en esa etapa de su vida es muy respetado y muy considerado, lo tengo que decir desde el lado de la epistemología, porque realmente yo no soy un psicoanalista, repito nuevamente, y comprendo que esto puede dar lugar a muy serias discusiones. Pregunta número 3. ¿Es pertinente o no desde el ángulo epistemológico el uso de los desarrollos matemáticos en psicoanálisis? Entre paréntesis, por ejemplo, el caso de Lacan. Claro, aquí es donde uno tiene temor a dar una contestación. Temor físico, realmente. Como está tan difundido el psicoanálisis lacaniano en este país, uno siente que si dice estas cosas le puede realmente pasar
como está pasando bastante en nuestro país, que si uno se opone a alguna figura prominente puede recibir una agresión a la salida de su casa. Y realmente en esta etapa de mi vida tengo realmente muchas intenciones pacíficas. Así que voy a decir con todo cuidado y suavidad lo que realmente hubiera dicho de otra forma en los periodos de mi juventud, digamos, en particular, ¿no? Los modelos matemáticos en ciencia son cosa muy útil. Realmente, si yo puedo de un problema de una disciplina pasar por isomorfismo, enseguida voy a explicar, a un modelo matemático, el modelo matemático es mucho más trabajable y rico mediante el cálculo matemático, la computación y muchos otros recursos que a veces el estudio experimental de la estructura de este lado. El gran éxito que tiene la informática está basado en eso. Yo represento a través de un isomorfismo la estructura que quiero estudiar, un edificio, una pieza mecánica, el corazón, que eso también se hace, lo que sea, un proyecto automóvil, lo paso a la computadora y hago lo que se llama simulación, que en el fondo es hacer un modelo isomórfico y representativo de lo que yo quiero estudiar, pero en este plano. Aplico toda la fuerza de mi análisis y del aparato de este lado y después vuelvo a mi problema inicial y sé un montón de cosas que antes no sabía. Por lo cual, el uso de modelos matemáticos, sería la primera parte de mi contestación, es cosa muy útil y ha mostrado su utilidad, no solamente en la historia de las matemáticas desde Descartes, cuando mostró el isomorfismo que hay entre geometría y aritmética, un punto que es muy interesante. Y si quisiera ir más atrás, tendría que ir hasta Pitágoras, que ya en el siglo VI habría demostrado el isomorfismo que hay entre física y modelos matemáticos, que es lo que todavía existe hoy con el nombre de medición, digamos, porque esa es un poco la cosa. Pero hoy día estos modelos matemáticos aparecen en economía, aparecen en sociología, aparecen en partes de la biología. Es un gran método. Pero todo eso está sujeto a una condición sin la cual eso no vale nada. Para que yo pueda pasar de la estructura al modelo matemático, tengo que mostrar que hay isomorfismo. El isomorfismo indica que la estructura formal de este lado debe corresponder a la estructura formal del otro lado, al lado matemático. Cuando digo estructura formal, admito que el material cambia. En vez de materia, en el sentido más físico de la palabra, o en vez de materia orgánica, o lo que fuere, paso a una materia matemática, números o estructuras geométricas. Pero eso solo puedo hacerlo si efectivamente la forma aquí es la misma que de acá. Ahora, yo muchas veces en un estudio no sé si hay isomorfismo. Lo puedo tomar como hipótesis de trabajo, esto nadie lo puede negar, pero nadie puede tener el derecho de pensar que porque se le ocurrió que hay un isomorfismo, o que por lo menos puedo recurrir a un modelo matemático para pasar de mi problema central a su representación como modelo matemático, ya estoy, por así decir, en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento de las propiedades estructurales de lo que yo estoy estudiando. Si no se demuestra que hay isomorfismo, no puedo realmente utilizar el procedimiento a los modelos matemáticos. ¿Por qué digo todo esto? No lo digo solamente por Lacan, porque veo que mucha gente a veces comete este tipo de pecado, quizá por un prejuicio casi religioso, yo diría, del cual Mario Bunge, ya que lo cité varias veces, me parece que es un tanto víctima cuando dice que ninguna ciencia alcanza su madurez si no puede formular sus leyes de manera numérica, dice en general, cosa que no creo, porque no ocurre ni en la propia matemática, que ahora es estructural y estudia estructuras posibles, no únicamente cantidades. La aritmética proporciona algunas de sus estructuras, pero hay materias, como la topología, por ejemplo, donde el número no es esencial para entender lo que estructuralmente ocurre. Ahora bien, yo observo, por ejemplo, tomemos el caso de Lacan. Él se ocupa muchas veces del análisis de lo que ocurre en un tratamiento psicoanalítico o de lo que ocurre en un problema psicoanalítico e incluso
incluso llega a decir a veces qué estructura tiene una sesión psicoanalítica o una estructura, la estructura de la mujer, por ejemplo, en algunos casos, tomando un modelo matemático. En el caso de los problemas, muchas veces, el modelo matemático que él toma está especialmente basado en la teoría de nudos y especialmente en la topología, la rama de la matemática, la topología combinatoria, que se ocupa de la teoría de los nudos. Ahora bien, él encuentra realmente algunos nudos y algunas figuras como la cinta de Möbius que se acercan a ciertos problemas que pueden darse en una persona y también en las cosas que hay que alterar o deshacer en el tratamiento psicoanalítico. Pero en ningún momento él se ocupa del problema de si realmente hay o no isomorfismo entre el aspecto psíquico de una persona, hablando en freudiano en el del aparato psíquico, con la geometría euclidiana de tres dimensiones. Mientras no se demuestre que el aparato psíquico es una geometría euclidia de tres dimensiones y que las cosas que hay en el aparato psíquico corresponderían a cosas que hay en el espacio físico de tres dimensiones, toda esa discusión no tiene el menor sentido. Yo realmente dudo de que el aparato psíquico sea isomorfo a un espacio físico de tres dimensiones. Podría ser de cuatro, de n dimensiones, que son cosas que los matemáticos estudian. Más aún, podría ser de infinitas dimensiones. O podría ser una geometría no dimensional de otro tipo de estructura. ¿De dónde se saca que es de tres dimensiones? Y eso tiene algunas consecuencias un tanto tragicómicas desde mi punto de vista. Ustedes saben que si el espacio, en lugar de tener tres dimensiones, tuviera cuatro dimensiones, cosa que se puso muy de moda de la teoría de relatividad en adelante, en el espacio físico de cuatro dimensiones no hay nudos. Todo nudo se puede deshacer derivando en la cuarta dimensión aquello que está enganchado, sacándolo por ahí y librándolo. No hay nudo que sea genuinamente nudo e indesatable si el espacio, en vez de tener tres dimensiones, tiene cuatro dimensiones. Por consiguiente, si el aparato psíquico fuese euclidio, pero de cuatro dimensiones, toda la teoría de los modelos con nudos del aparato psíquico no tiene el menor sentido. Y como nadie ha demostrado, pero absolutamente por ningún camino, que el aparato psíquico sea una geometría euclidia de tres dimensiones, pienso que el uso de modelos matemáticos en esa discusión es una mera metáfora, una mera fantasía. No dejo de decir que me encuentro feliz a veces de pensar realmente que un suceder físico es como la cinta de Möbius que ya tanto había cautivado a Escher, en el sentido de que uno puede andar por la contra y de repente encontrarse en la contracara a favor y si sigue avanzando nuevamente en la contra, por lo cual sería una especie de camino infinito en el que uno se va enredando de A a no A. Me parece genial de repente utilizar ese tipo de metáfora, con una condición, de que esa metáfora se entienda como una imagen didáctico-poética de lo que ocurre en el aparato psíquico. Pero si alguno se la toma realmente en serio y piensa que está haciendo ciencia de esa parte, yo creo que está totalmente perdido. Lamento decir esto porque tengo amigos queridos que fueron discípulos míos cuando yo era profesor de matemática, que se gana la vida realmente en este momento enseñando matemática y teoría de nudo a los psicoanalistas. Pero es plata perdida, a mi entender, tengo que declararlo. Lo mismo que ocurre cuando uno de repente encuentra, como me ocurrió, encontrar en la biblioteca de algunos amigos míos la teoría de los grupos de Alejandrov. Teoría de los grupos de Alejandrov es un libro de un matemático ruso que se refiere a los grupos matemáticos que son ciertas álgebras. Evidentemente el que compró ese libro se clavó porque creyó seguramente que era teoría de los grupos terapéuticos y por eso compró el libro. Gran clavada. Evidentemente todos los que de alguna manera se han ocupado de las teorías de nudos y de los modelos matemáticos tal como se ofrece por parte de algunos pensadores psicoanalísticos se han clavado si han creído realmente que iban a tener la posesión de un modelo matemático para salir de sus dudas.
Con esto me conformo, no quiero decir más sobre este punto, como dije, tengo suficiente instinto de conservación para no insistir en este aspecto. Cuarto problema, y ahora voy a ir rápido porque ya la hora está avanzando y no quiero abusar de ustedes. ¿Cuáles son los problemas subyacentes a la existencia de varias teorías psicoanalíticas? Y los problemas son los que yo dije antes. Cuando uno está ante dos teorías alternativas, como la kleiniana, por ejemplo, y la freudiana, el primer problema para cada una es saber cuáles son realmente los principios que las constituyen. Segundo problema, si los términos que se usan están definidos internamente por la teoría o se toman con un sentido anterior independiente de la teoría. Si así fuese, la divergencia entre Freud y Klein sería una diferencia de opinión, pero sobre los mismos temas. Si así no fuese y la definición de los conceptos fuese interna a una teoría, es muy posible que el psicoanálisis kleiniano no sea algo semejante en lo que trata al psicoanálisis freudiano, sino cosas distintas, y aún así eso implicaría una investigación muy interesante. Si hay alguna subestructura discursiva en una de las teorías que corresponda a la otra y viceversa, o sea, que aunque no sean iguales, ni siquiera en temática, pudieran comunicarse e interdefinirse unas con otras, o puede suceder que no. Yo a veces tengo un poco ese temor de que realmente cuando uno cambia de marco teórico dentro del psicoanálisis, esté a veces ingresando en un mundo algo diferente, pero pueden ser incompatibles de todas maneras. ¿Quién es el lógico que puede en este momento contestar cuándo hay compatibilidad, cuándo no y cómo se usan las teorías? Es problema abierto y para investigar, pero es problema. Por lo cual la pregunta, ¿cuáles son los problemas subyacentes a la existencia de varias teorías psicoanalíticas? Y ¿hay o no contradicción entre ellas? Sobre todo por un problema que se plantea, yo asistiendo muchas veces a presentaciones de trabajos psicoanalíticos o en discusión de casos clínicos, me doy cuenta que el que habla, para cierto aspecto de su discusión, usa la teoría psicoanalítica de Freud, alguna de las teorías de él, como yo dije antes. De repente se coloca en kleiniano y utiliza otra noción. De repente usa conceptos de Winnicott. Y de repente usa conceptos lacanianos. Entonces, yo tengo un poco el miedo de que eso forme un plato cuyos condimentos no son los aconsejados por los dietéticos, que dicen, por ejemplo, no es conveniente consumir un plato que reúna pastas con carne en forma demasiado mezclada porque no se digiere en el mismo lugar de los intestinos. Yo tengo la impresión que el que hace eso está corriendo riesgo seguro de colocarse en un marco teórico contradictorio. Entonces tampoco vale nada lo que hace. He visto también que psicoanalistas que están en muy distintas posiciones y marcos teóricos y que por consiguiente hablan de cosas diferentes, sin embargo en el aspecto clínico o empírico, cuando no usan conceptos de alto nivel teórico, se entienden perfectamente, cosa que me ha llamado la atención. Y eso me está indicando que en algún sentido hay ciertos invariantes psicoanalíticos de poco nivel teórico que permiten realmente clasificar, diagnosticar y actuar sobre los casos prácticos inmediatos y que quizás los aspectos realmente teóricos del psicoanálisis están más alejados de lo que parece, de las necesidades clínicas y de su utilización de carácter científico. No es que yo tenga inquina los niveles teóricos, tengo que decir que a mí me gusta y defiendo el nivel teórico de las ideas y de las teorías freudianas porque es sorprendente y tiene gran poder explicativo. Yo creo que si va a pasar a la inmortalidad en gran medida es por eso. Pero en esta zona de transformación de teorías en que aparece la neurociencia, la clínica se está entendiendo de una manera bastante más objetiva e invariante, se plantean muchos problemas con el uso de las teorías psicoanalíticas. Entonces la respuesta a la pregunta 4, ¿cuáles son los problemas subyacentes de la existencia de varias teorías psicoanalíticas? Todos estos que les regalo a ustedes para que se los lleven como una bolsa, no sé si de regalo o de desperdicios, ¿no?
La quinta pregunta dice, ¿de qué manera podría resumir la relación entre significación, lenguaje y metalenguaje en psicoanálisis? Imposible contestar una pregunta como esta en pocos minutos. Teorías de la significación hay realmente muchísimas. Y hoy día opinaríamos, tanto los lógicos como los lingüistas, que ante una palabra de un discurso, como puede ser un discurso psicoanalítico o el discurso del paciente, no hay una sola cosa que es significación, hay distintos modos, distintos fenómenos de significación, y eso, cada uno de ellos tiene que entenderse separadamente. No puede confundirse la genial idea del segundo Wittgenstein, de que la significación en el fondo no es otra cosa que el uso que uno hace de las palabras, una idea que me parece muy interesante para ser respetada, de la significación como un fenómeno denotativo, en el cual si uno usa una palabra tiene que haber un objeto o un proceso al cual uno se vaya refiriendo, o bien otra cosa, y es que la significación esté definida de alguna manera por el contexto armado por todas las palabras que yo estoy usando y sus relaciones mutuas. Hay muchos problemas de significación, y esto entre paréntesis, no solo es problema para el epistemólogo y para su entendimiento de lo que son las teorías psicoanalíticas, es un problema clínico, porque como yo quiero pescar como terapeuta el significado de un dicho del paciente o de una conducta, puedo caer sin querer en una posición esencialista de creer que en eso que el paciente ha hecho hay un significado, y debo, en realidad, encontrarlo a través de remontar una cadena de significantes, como por ahí se dice, o bien tratando de pescar la denotación del término, o bien tratando de entender por qué se usa o por qué no se usó, a la manera de Lacan, que piensa más bien que uno tiene más pistas por la ausencia de las palabras en un discurso que por la presencia o una presencia trastocada. De manera que aquí hay un problemón descomunal. La diferencia entre lenguaje y metalenguaje me parece, tengo que decirlo, agrediendo de alguna manera al yerno de Lacan, a Miller, porque él en una célebre serie de artículos niega la existencia de un metalenguaje, con lo cual creo que está en realidad usando mal la palabra metalenguaje, se debe estar refiriendo a una especie de discurso oculto que está detrás del discurso. No es la idea que originó la palabra y que implica el tratamiento lógico de la misma. El metalenguaje es todo discurso explícito acerca de un discurso. Y en este sentido el metalenguaje se presenta, por ejemplo, yo hoy he hablado constantemente del discurso, yo estoy hablando en metalenguaje, lo cual a esta hora y después de hablar una hora y veinte, ustedes verán seguro que usted estuvo hoy usando metalenguaje, digamos, ¿no? En un sentido un tanto lunfardo de la palabra, digamos, en particular. Pero cuando yo interpreto y le digo al paciente, en lo que usted dijo hay tal otra cosa, estoy haciendo una aseveración metalingüística, porque no estoy hablando del objeto en sí mismo, sino de su discurso. Y el análisis del discurso no es lo mismo que el análisis de los objetos. Por lo cual, lo que me limito a decir en este momento, hay que tener cuidado realmente la jerarquía de los lenguajes, el papel de los lenguajes en el análisis de objetos, de situaciones y de procesos, no es lo mismo que el papel del lenguaje en el análisis de los lenguajes, los discursos, las significaciones, porque ese es otro tipo de plano. Por lo cual creo que tanto desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica como de la clínica psicoanalítica misma y de sus actividades, el problema del significado, del lenguaje y del metalenguaje es un problema central. Yo me he atrevido, porque a pesar que dije que me cuido mucho a mí mismo, sobre todo en esta época de mi vida, he sido corajudo. En una reunión de una asociación lacaniana de primera fila en Buenos Aires, dije, ustedes están usando mal el concepto de metalenguaje. En realidad es este otro. Y aquí estoy bastante entero todavía, realmente, sí, cosa que todavía me admiro. Pregunta 6. ¿Cuál es su reflexión epistemológica sobre el problema de la existencia de varias teorías parciales y a veces contradictorias entre sí, por ejemplo en Freud? Y en mi opinión es que es un problema complicado y que cierta discusión e higiene lógica se hace necesario para evitarlo. Pero yo ya he descrito esta situación, así que aquí no tengo nada que agregar. Y por fin, para felicidad de ustedes y también para encontrar el objeto de este encuentro, dicen, ¿en qué pueden ayudar
los propios psicoanalistas para esclarecer la situación epistemológica del psicoanálisis. Eso depende un poco de cuál es el desarrollo de su epistemología o de su capacidad de pensar epistemológicamente. La epistemología está mucho más de moda ahora que antes y realmente es notable cómo muchos psicoanalistas reconocen la influencia que ha tenido este tipo de discusiones en su propio discurso. El otro día recibí un elogio, si es que es elogio, que no podía creer porque se lo estaba oyendo nada menos que el actual presidente de la IPA, el doctor Echegoyen, que decía que gracias a las discusiones conmigo, él entendió el funcionamiento de las interpretaciones de otra manera y ahora no las acomete del mismo modo que antes de haberme conocido y haber discutido conmigo. Y él dijo, hay que tener cuidado con esto porque me han achacado muchas veces de que ese es un defecto intelectualista que, como ustedes saben, el propio Freud habría puesto realmente en guardia. Pero, sin embargo, en algún sentido parece que esto tiene influencia, por lo cual creo que es muy importante que los psicoanalistas se ocupen de este tipo de problemas. Además, yo opino, a pesar de todo, a pesar de la ventaja del epistemólogo que ve desde afuera y ve en perspectiva y puede globalmente tomar más, que en cualquier disciplina el que está más autorizado a opinar acerca de qué pasa en esa disciplina es el que la cultiva. Así que realmente creo que el psicoanalista tiene cierta responsabilidad en este punto. Ya lo creo que puede ayudar. Tengo que reconocer, sin embargo, que en mi lectura de los artículos psicoanalíticos yo tengo reparos. Creo que me atrevería a decir, y si hay aquí autores de escritos, por favor, no se ofendan conmigo, es nada más que una mera opinión, que muchas veces los artículos psicoanalíticos, los artículos de investigación psicoanalíticos, son más opiniones, reflexiones y filosofía del contexto y de la temática que trabajo científico realmente bien integrado. Aunque definir lo que es un trabajo científico bien integrado puede ser, por supuesto, materia de discusión o de opinión. Así que aquí también hay realmente mucho que hacer. No sé si yo, que tengo la mala costumbre de pasarme de los plazos concebidos, dispongo todavía de algún tiempo de diálogo con ustedes, pero yo doy mi cometido por acabado en cuanto a preguntas y dejo ahora la palabra nuevamente al coordinador. Bueno, si alguno quiere formular alguna pregunta, alguna reflexión al doctor. Como solimos decir, si nadie contesta es porque he tenido un éxito docente descomunal. Todo el mundo me ha comprendido, no hay ninguna duda. O bien, no se ha entendido absolutamente nada. Y entonces no hay posibilidad de pregunta alguna, digamos. Bueno, si no hay preguntas, de todas maneras, creo que... muy bien, muy bien. No entendí muy bien cuando hablaba usted de... podría analizar la teoría con respecto a los términos de presentarnos a la teoría o, digamos, por fuera. Está bien, sí, comprendo su pregunta. Y yo me refería antes a esto, pero quiero decir lo siguiente. En una teoría científica uno va a encontrar en realidad, por así decir, aparte de los términos sintácticos o lógicos, que son los que arman el discurso y la frase, los que tienen una misión puramente sintáctica de estructurar y de componer, los términos que aparentemente son designativos, los que tienen de alguna manera aparentemente referencia a algo, sea objetivo de un proceso, son de tres tipos. Son de los que uno podría llamar empíricos, observables o manifiestos, para decirlo de distinto ángulo. O bien no. Por ejemplo, cuando Freud, describiendo alguna de sus experiencias, dice, formulé tal pregunta, el paciente no contestó y al rato vomitó, por ejemplo. Evidentemente, toda esa descripción que puede ser tomada como un análisis casuístico dentro de un marco teórico, es observacional, práctico, ahí no hay problema. Si yo me pongo a hablar de libido o de transferencia, acá me viene la duda, yo dije antes que en el caso de transferencia depende de qué se hable, justamente.
Si hablo de libido o hablo de inconsciente, seguro que ya no estoy mencionando cosas que sean directamente observables, aunque puedan ser inferibles. Entonces, es evidente que hay términos que van más allá de lo que es el horizonte práctico o de acción o de funcionamiento de uno. Vamos a llamar a eso, siguiendo la denominación anglosajona, no la francesa, términos teóricos. Denominación que a mí no me gusta, realmente me parece algo prejuiciosa porque hace pensar que no puede uno tratar con ellos sino a través de teorías. Lo que pasa es que uso eso y no el otro término alternativo que usan los norteamericanos, que es constructo, construct en inglés, porque constructo es más prejuicioso todavía, quiere decir que se obtiene por construcción. Además no me gusta porque tiene resonancia digestiva, digamos, constructo, ¿no? Es feísimo, realmente. Pero, bueno, entonces supongamos que tenemos términos teóricos, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ser que yo entienda un término teórico si aquello a lo que se refiere no es observable? Una buena pregunta. Evidentemente hay dos maneras en que yo en una teoría puedo manejar un término así. O bien porque yo ya lo saqué de algún discurso o teoría anterior presupuesta, en cuyo caso no hay problema, yo ya entiendo, digamos. Puede ser que en algún sentido alguien lo haya introducido. Después de todo, no fue Freud, como se sabe, el primero que lo usó, porque Herbert ya lo había de alguna manera usado y Pierre Jamais también, digamos. Pero bueno, podría decir, me pregunta usted cómo lo entiendo, cómo lo entendían ellos, por ejemplo. No es lo que hace Freud, a mi entender, pero otra cosa es que yo diga lo siguiente. Aquello a lo que se refiere la palabra inconsciente es una entidad que yo hipotetizo que existe, cuyas características están descritas por la propia teoría que yo estoy construyendo. Si yo digo así, estoy dando a la palabra un sentido interno. Es la propia teoría que internamente le da sentido al término. A veces no es así. A veces el término está tomado externamente, como dije, en forma anterior. Eso tiene cierta importancia. Un término que esté definido internamente cambiará su sentido si yo cambio las hipótesis de una teoría. Este es un punto. Y eso ocurrirá constantemente. Por así decir, los pobres términos teóricos del psicoanálisis cambian continuamente de significado porque cambian constantemente de teoría, cosa que Freud dice en el yo y el ello, justamente, cuando dice, tiene que el lector darse cuenta que la palabra inconsciente, lo que se le daba nada más que los primitivos sentidos topográfico y dinámico que yo le daba, ahora adquieren en la teoría estructural un sentido diferente, porque en cierto sentido el yo, que parecería ser quizás una especie de heredero de lo que antiguamente sería la conciencia, no, estaría formado por conciencia y estaría formado por inconsciencia, por ejemplo. Entonces, evidentemente, al cambiar la teoría, el sentido de la palabra inconsciente cambia. ¿De qué manera cambia? Y que ahora significa eso que la teoría estructural está de alguna manera indicando. Este es un punto realmente interesante. Si yo, en cambio, en una teoría digo, no, el término yo lo he sacado de un discurso anterior que va a ser invariante, eso no se va a tocar, evidentemente un cambio de hipótesis será un cambio de opinión, pero sobre lo mismo. Si la palabra inconsciente estuviera definida anteriormente a la teoría, aunque yo hiciera el salto que Freud hiciera desde su primitiva discusión hasta la discusión estructural, sería un cambio de opinión acerca de cómo el inconsciente funciona y cuáles son los papeles que toma, y no un cambio de significado a la palabra inconsciente. Este es de alguna manera el problema. Esta es una discusión inacabable, no crean, yo he usado el ejemplo del psicoanálisis, porque de esto estamos hablando, pero en física es una discusión en este momento terrible que divide a los epistemólogos entre los siguientes. Si uno toma la teoría de relatividad de Einstein, observará que él, en sus principios, sigue usando la palabra fuerza, masa, velocidad, aceleración, como la usaba Newton. Y entonces algunos piensan que el salto de Newton a Einstein es un cambio de opinión acerca de cómo se comportan las entidades físicas. Pero no es así para muchos notables epistemólogos, para Thomas Kuhn, quien yo he nombrado, para Feyerabend, para Lakatos y otros
pensadores? No, no, es otra cosa diferente. Como los principios físicos han cambiado, cuando yo hablo de estas cosas como energía y masa, estoy hablando diferentemente. Y los sentidos han cambiado. ¿Quién tiene razón? No lo sé realmente. Creo que tienen quizás en parte razón los segundos, creo yo. Porque no hay realmente una especie de discurso o teoría anterior a Newton o Einstein que haya introducido ese tipo de nociones. Y estoy muy inclinado a pensar que en psicoanálisis ocurre eso también en forma realmente bastante parecida, pero de todas maneras es tema a discusión. De todas maneras no sé si se comprende la manera en que yo usaba la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra persona quiere hacer otra pregunta? Pero desde su punto de vista, un problema que hay en general en toda la medicina actualmente, y es un problema epistemológico, es qué significa cura. Porque preguntarse por el significado de la palabra cura implica preguntarse previamente por un concepto como salud. Y salud, claro, y salud es un concepto, sobre todo salud mental, que tiene componentes fácticos y componentes valorativos de carácter ideológico, eso está muy claro. De manera que lo que puede significar salud en un determinado contexto puede no ser salud en otro, eso tengo que admitirlo. No son muchas las palabras con las que pasa eso, pero con esta pasa lo siguiente. Y alguna vez me di la gran sorpresa, fue el psicoanalista Hernán Kesselmann el que me dio la revista donde estaba el dato, una definición de salud dada por un psiquiatra norteamericano. Aquí el origen nacional del psiquiatra es muy importante, por lo que voy a decir. Definición de salud mental. Una persona tiene salud mental si realiza con eficacia sus tareas en la empresa donde se desempeña y escala posiciones en ella. De manera que el que no realiza, porque está desganado de alguna manera, o tiene cierta repugnancia, sus tareas en las empresas donde trabajan, yo por ejemplo, pues, ya no tendría salud mental. Y si además no le importa o no puede escalar posiciones, mucho peor. Creo que ustedes se dan cuenta por qué recalqué que era norteamericano, digamos. Evidentemente esa es ideológicamente un concepto enormemente cargado, por ejemplo. Pero si uno se lo quiere tomar en serio, ¿cómo definiría? Entonces yo diría una cosa, aceptando una opinión cada vez más difundida de distintos puntos de vista. El psicoanálisis, lo mismo que la medicina, no se ocupa realmente de una cosa que es la salud y de la curación, sino del problema práctico y concreto de cómo se suprimen ciertos tipos de conductas, fenómenos o comportamientos que en una comunidad o para un interesado puede ser importante suprimir o cambiar. No, ¿por qué tiene que ser modelo conductista? No veo por qué. Yo puedo tener un problema de carácter introspectivo, por ejemplo. Creo que ninguno de ustedes se ha dado cuenta, por ejemplo, conductísticamente, que yo estoy muerto de sueño. No parece, ¿no?, cuando hablo, pero estoy muerto de sueño. De manera que conductísticamente no hay nada que hacer. Pero yo tengo la sensación introspectiva de tener sueño. Ahora bien, yo puedo tener, por ejemplo, la pretensión de que algún amigo médico, o por lo menos ligado a la biología, me suprima ese sueño, por ejemplo. Yo no meto la palabra salud en ese asunto, pero digo que ¿qué tiene de conductista? El tener características, ya sea introspectivas, ya sea de carácter sensorial o ya sea de comportamiento que yo quiera modificar, es un problema que puedo perfectamente sostener, ya sea que me coloque en una posición introspectivista como la que sostenía McDougall, por ejemplo, en un momento determinado. No la psicoanalista, sino el psicólogo McDougall, o bien lo puedo sostener siendo watsoniano o siendo cualquier cosa, y no veo por qué tiene que ser conductista. Lo que yo quiero señalar es otra cosa, que en realidad lo que sucede
que las pautas sociológicas con las cuales nosotros nos movemos, que tienen que ver con lo deseable o no deseable, es una cosa que depende de la sociedad, depende del individuo. Y a veces lo que puede ser incómodo para una persona de soportar tiene que ver mucho más con el contexto sociológico en el que vive o familiar que realmente a algo que pueda ser fisiológico. Reconozco, por ejemplo, que la cuestión del dolor parece ser una invariante y que realmente merecería la pena suprimirse, siempre que uno no sea masoquista. Uno dirá, no, pero eso estaría a su vez malo a su vez. ¿Y por qué? Después de haber visto la manifestación gay de ayer, realmente puedo pensar realmente que dentro de una semana tengamos una manifestación de masoquistas. Buenos Aires da para todo, realmente, en general. En cierto modo, el gran tiraje que tienen los periódicos en este país y el hecho de que muchos de nosotros los leemos toda la mañana muestra que hay masoquistas como para hacer una manifestación interminable, digamos, de algún modo. De manera que realmente me parece bien que se diga que el propósito de la acción médica, de la acción psicoanalítica, es suprimir aquello que se considera por una persona, una comunidad, deseable de suprimir o de cambiar y de modificar. Y esto es lo suficientemente neutro como para transformar todo, medicina, psicoanálisis y muchas otras actividades, en lo que podríamos decir el problema tecnológico de utilizar nuestros conocimientos en la dirección que nosotros deseamos realmente que dé una modificación. Me parece lo más prudente en cuanto al uso de las palabras que a veces son peligrosas. Esto no quiere decir que esté prohibido hablar de salud o enfermedad en la vida cotidiana, claro. No, está bien, usted lo dice en apoyo de lo que yo dije, entiendo. Porque claro, es el paciente el que viene a pedir al médico, mire, me pasa tales cosas y quisiera que no me pasaran más, digamos. Bueno, está bien, esto está planteado el problema. El médico puede tener problemas éticos y decir, yo no me meto en este asunto, usted disculpe, porque esto ocurre en medicina muchísimas veces, digamos, cargue con lo suyo porque no me parece éticamente bien suprimirlo. Por ejemplo, el paciente podría venir diciendo, mire, yo, doctor, tengo realmente muchísimos sufrimientos de conciencia, porque realmente yo lo que quiero es escalar posiciones y llevarme todo el mundo por delante, sea como sea. Y como yo sufro cuando hago estas cosas, porque en el fondo sufro cuando causo malas semejantes, quiero que usted me prepare a que yo sea lo suficientemente cínico como para llevar a cabo mi proyecto sin la menor inconveniente. Bueno, entonces yo como médico decía, bueno, búsquese otro, aunque supongo por algunas personas que yo conozco que dirían, bueno, cómo no, vamos a hacer nomás el pacto terapéutico, digamos. Eso, muchos pactos terapéuticos tienen a veces condiciones de este tipo. Pero si viene un paciente a decirme, doctor, yo tengo tales tipos de sufrimientos y de problemas, entonces voy a quizás aceptar su modificación. ¿Cuál es la causa o cuál sea su sistema? Y si yo me engancho o no me engancho es otra cuestión. Es otra cuestión. Lo que yo dije, porque neurosis es una palabra que implica una descripción estructural acerca de la existencia, funcionamiento y estado de comportamiento de una persona. Pero yo puedo utilizar todo ese tipo de palabras sin utilizar la palabra salud. La palabra salud en medicina, en gran medida es muy parecida a la palabra buen tiempo en meteorología. Todos seguimos usando la palabra buen tiempo y todos seguimos utilizando la palabra salud, nadie puede negar. Pero el tratamiento científico en la meteorología y en la medicina no se hace empleando la palabra salud, se hace describiendo las variables, los rasgos que hay que tener en cuenta para describir, bueno, el estado meteorológico y ver cómo cambia, con los propósitos que sean. El propósito de un fotógrafo en meteorología es muy distinto al de un aviador. Y también las cuestiones de medicina que se pueden presentar
son muy distintas según el contexto, según el paciente y según las ideologías que uno de alguna manera esté presente. De manera que yo creo que en realidad no hay ningún inconveniente en lo que estoy realmente sosteniendo, ¿verdad? Sí. ¿Podría de algún modo retrotraer a la anécdota esta de Sherman de Lacan, de la afirmación de que no hay metalenguaje? Para preguntarle si no le parece, ¿podría acaso entenderse esa afirmación que en realidad a veces se la atribuyen de acuerdo al asunto de la relación de los mineros con Lacan mismo? Si no podría, digo, comprender esta noche. Buenas noches. Este asunto de que no hay metalenguaje, no como una afirmación perteneciente al campo de una lógica, donde sería, me parece, como usted bien dice, un trastocamiento de las cosas, por lo menos, porque es obvio que lo hay en el terreno de la lógica, sino, no podría comprenderse como una afirmación ontológica, en donde lo que estuviera diciendo ahí la carne, pues algo así como que es imposible, por lo menos en el campo de los psicoanálisis, salirse de los límites del lenguaje. O sea, no hay algo por afuera del lenguaje, o más allá del muro del lenguaje, como también dice en algún momento. Y esto es todo lo que quiere decir. ¿No? Sí, si él quisiera decir eso, digamos, no tendría que usar la palabra metalenguaje, porque es una palabra que ya tiene un sentido técnico muy usado y muy difundido. Es más o menos como si yo quisiera utilizar la expresión tripas de león para referirme a los ladrillos con que estaba construida esta casa. No se deben utilizar términos que ya tienen realmente un uso totalmente constituido. Pero de paso aprovecho para decir que semejante tesis es insostenible si realmente se refiere al lado semántico del lenguaje, porque hay una gran cantidad de cosas que implican conocimiento, acción, reacción y hasta cuadros de situación donde el lenguaje no interviene. Pero este no es un punto en que vamos a entrar hoy en discusión, pero realmente la actividad psíquica puede tener realmente características descomunalmente complejas sin que el lenguaje intervenga. Y para esto, para decirlo como decía mi maestro Fatone, por ejemplo, basta observar mi perro, por ejemplo. Realmente las composiciones del lugar que él puede hacerse en determinadas situaciones son realmente notables en su comprensión, en su ubicación y también en su capacidad de actitud para prevenir ciertas cosas, pero él evidentemente no tiene lenguaje del cual se haya salido. La actividad psíquica trasciende enormemente el lenguaje, lo cual no, por otra parte, no oculta la importancia del lenguaje para el ser humano, como Humboldt ya lo señaló, en el sentido de dar, en cierto sentido, una peculiaridad idiosincrática especial al ser humano. Lo que decía de mi perro, entre muchas cosas que he observado, muy, ya no existe mi perro, de paso se ha dicho, pero evidentemente en un lugar donde yo vivía, este perro, que era muy casero y muy obediente, de noche no había nada que hacer. Se desataba, saltaba la cerca y se iba de parranda, supongo que con ellas. Y a la mañana siguiente aparecía y tenía una manera de caminar, apoyándose un poco en la pared, soslayando, mirando de reojo y con unos ojos muy expresivos, que miraba cabizbajo, muy avergonzado, y después se escondía, digamos, en general. Evidentemente, la interpretación de esa conducta daría lugar a muchísimas discusiones, pero su analogía como actitud y conducta frente a ciertas normas implícitas en las relaciones con él es muy clara desde el punto de vista humano. Los animales tienen en ese sentido muchísima comprensión, muchísima decisión y muchísima capacidad de adopción de actitudes. Y sin embargo, el perro no tenía lenguaje directamente, no era por ese lado que él estaba de alguna manera tomando. Es muy posible que en su aprendizaje mi lenguaje hacia él de alguna manera intervino, pero no es forzoso. Se puede perfectamente adiestrar un animal, eso me lo ha dicho gente que trabaja en el circo, a que no haga o haga ciertas cosas y no hay lenguaje por el cual uno. A veces es el castigo, lisa y llanamente,
el que le enseña que ciertas situaciones son éticamente indebidas porque están asociadas al castigo, digamos. Así que la cuestión realmente de que los límites del lenguaje son infranqueables constituye, de acuerdo para mí, una especie de curioso prejuicio desmentido por una ignorancia completa en cuestiones de etología y cuestiones del propio lenguaje, porque sea dicho de paso, el lenguaje tiene las fronteras casi totales posibles a través de la jerarquía del lenguaje para referirse a todo lo que el universo le plantee. No hay hechos inexpresables por el lenguaje. Recuerdo un diálogo en una vieja película en que Olivia de Havilland, que era una jovencita, le dice a la esposa de Leslie Howard, era una artista muy, Bette Davis, sí, le explicaba por qué amaba a su marido, le decía Bette Davis, ¿no? Porque su marido le decía a su marido, qué clase de hombre, no hay palabras para expresar lo que es su marido. Sí, le decía, hay palabras si se tiene un vocabulario extenso, le decía en la contestación. Y esto es un poco lo que ocurre con el lenguaje y las capacidades del lenguaje. Cualquiera que haya ido por la lógica sabe que todos los teoremas de limitación, tanto en definición como en demostración para los lenguajes, son cosas que se establecen desde un metalenguaje donde es posible definir y donde es posible demostrar. Así que yo creo que en realidad ese es un buen ejemplo de esas cosas que realmente no sé finalmente cómo fue que se instalaron en este enormemente difundido folclore del cual gozamos especialmente en Buenos Aires. No debiera haber sido así. Esto sería lo que tengo que decir. Bueno, damos por concluida esta reunión y agradecemos al doctor Trimón. No, al contrario, les agradezco que me hayan invitado.